Eso por el boriche que va. Eso por el boriche. Oiga, el ¿qué boriche tal, amigos? Está tan divertido el programa. Y de verdad, delicioso, delicioso. Seguimos nuevamente aquí en el maravilloso mundo de la pintura con Simón Díaz Jr., ¿sí? El que heredó el sombrero, el 4, y la música de Simón Díaz, papá. Son tres hermanos, a todos se les repartió. Espero que les hayan repartido, sí, sí, equitativamente. Sí, un poquito. Cada uno, sí, porque, un poquito cada uno. Sí. Ah, bueno, de eso se trata. Pero tú parece que cogiste. Están mal. A punto de ver el milagro. El milagro. Sí, bueno, que... de la pintura. Bueno, hablando de todo esto, me dices, como que, ¿para dónde arrancamos? ¿Qué te gustaría? Bueno, mira, ya que estábamos. ¿Cómo? Además que Venezuela y Colombia comparten un llano tan hermoso. Ajá. Vamos entonces a imaginarnos un paisaje llanero, un paisaje con moriches, morichales. Mira, qué cosa tan linda, en la tarde, arreboleado. ¿Ah? Vamos, romántico. Bueno, de todas formas, él se puede emocionar demasiado aquí en el maravilloso mundo de la pintura. Como ustedes saben, el que va a pintar es él. Ajá. Entonces, empezamos. Bueno, te voy a hablar un poquito sobre la teoría del color. La teoría del color, partimos de amarillo, azul, azul y rojo. Listo. Estos. Ahí tenemos la bandera. Ahí tenemos la bandera. Cuando a ti te enseñaron a pintar, estos tres colores son los conocidos como los primarios. Colores primarios. Al mezclar este con este te da naranja. Naranja. Anaranjado. Ajá, que es un secundario. Si mezclamos este con este te da un verde. Si mezclamos este con este morado. Te da un morado, un violeta. Violeta. Bueno, ya tenemos los colores primarios. ¿Cómo nos vamos a pintar un atardecer llanero o un amanecer? Entonces vamos a buscar. ¿Por dónde vamos a empezar a recorrer cromáticamente? Mira, tenemos la mezcla de estos dos, que son el amarillo y el rojo. Tenemos el anaranjado. El naranja. Y vamos a colocar el blanco, que el blanco es la presencia de la luz. Claro. Mira, retiramos este. Ya tenemos el recorrido cromático. Mira, blanco. Ok. Colocamos aquí. En ese orden es que vamos a pintar amarillo. De claro a oscuro. Mira. Si colocamos la paleta en esta forma, es lo más fácil para aprender a pintar. Y voy a oscurecer con un vino tinto. Mira. Ok. Listo. Entonces, mira, es fácil. De claro a oscuro. Ok. Cuando tenemos... ahí me está diciendo, okay. Sí, ok. Estoy concentrado, señores, concentrado. Yo nunca he hecho esto. Ese ok, es de fíjense, susto. Fíjense, yo puedo tocar cuatro y cantar con los ojos cerrados. Y hacer mi arte con los ojos cerrados, pero Gerardo no puede cerrar los ojos. No. Pero tiene aquí, que tenerlo bien abierto. Está bien. Pero entonces, mira, vamos a pintar en esta forma. Okay. Listo. Bueno, entonces tenemos aquí este fondo que es una primera mancha. Uh-huh. Puede ser del color que sea. Tenemos un retablo de MDF y lo pintamos en este color. ¿Por qué? Para que se vea como más agradable al público, a las cámaras, para no dejarlo en esta forma que sea un crudo, ¿no? Mire. Uh-huh. Sí. Sí. Entonces podemos pintarlo en la forma que nosotros queremos. Listo. Yo te voy a dar unas pautas que son la línea de horizonte. Mira, okay. Esta es una línea de horizonte, la línea que nos va... ¿Cómo te imaginas que, en el paisaje? Cuéntame la historia, Belinda Potranquita. Bueno, mira, hay unas garzas que están volando de un lado al otro. Entre más... Hay un río que está, por supuesto, este horizonte, un poquito, hay un río entero, horizonte bien chévere. Y por aquí en el horizonte hay unos caballitos. No, caballitos no. Un rebañito de ganado. Listo. Señores, con ustedes, aquí Simón Díaz, que va a empezar su primera clase de pintura. Yo voy a componer una canción mientras tanto. Va a empezar una obra. Vamos a hacerlo alusivo al llano. ¿Listo? Okay. Bueno, entonces te doy las pautas. Arrancas aquí. La voy a poner en mi sala esto. Empiezas. Esta aplicación de pintura se llama Criss-Cross. Mira. Nomás vas a manchar así. Okay. Mira.
¿Y por donde quiera? No, solamente vas a salir de aquí. Uno debe pintar así como compones, imaginándote. Okay. Entonces, ¿uno qué hace? Pinta imaginándose. ¿Listo? Entonces, de aquí vamos a dar profundidad. ¿Qué color sigue, Simón? El amarillo. Entonces, mira, en esta parte de aquí lo cortas el amarillo con el que sigue. Ajá. Bienvenido al maravilloso mundo. ¿Y hacia alrededor o en el medio? Aquí, en alrededor. No toques el blanco todavía. Más abajo. Ahí. Sigue. Ahora sí, vete por alrededor. ¿Listo? ¿Listo? Y tiene su estilacho. No, espérate, no se emocione, ¿no? Entonces, cortas aquí, lo mojamos. Ajá. Para que corra el pincel. Ah, claro. Y te vas por toda esta parte. Okay. De acá. ¿Listo? Vamos. Dale. Esa aplicación que estás haciendo se llama Criss-Cross. Que es la aplicación de la pintura en cruz. ¿Sí? Ajá. Dale. Muy bien. Ahora, si tú ves, como aquí se nos secó, vamos a llegar ahí. Toma el blanco. Ajá. Toma, carga. No, así no se carga un pincel. El pincel se carga de esta forma. Ah, mira, primero agüita. Aquí. Okay. Lo cargamos así. Okay. Dale. ¿En el centro? Sí, en el centro, que es la parte más clara. Uh-huh. Eso. Mira que acaba de llenar más el color. Ahora sí, ve saliendo. Eso. Uh-huh. Y ve ahí, tienen su estilacho. No le pueden ver los ojos, pero los tienen los ojos así. Bien, Gerardo, tú que tienes tu estilacho cantando, no te creas. Está polifónico. Dale aquí otra vez. Vamos con su estilacho. Despacio, no se emocione, no se emocione, ¿sabes? Pico, me está salpicando. Es llano. Pero me está salpicando todo el estudio. Despacio. Claro. Bueno, ansiedad de tenerte en mis brazos. Musitando palabras de amor. Eso. Entonces seguimos. Wow. Un poquito nomás. Un poquito más. Ajá. Y seguimos. Siguen manchando con el amarillo. Un poquito más. Ajá. Sigue. Eso. Mira que lo hiciste conscientemente de colocarle el poquitico de naranja. Claro. Claro. Y eso ya es el recorrido cromático. Dale. Despacio. Sí. A ver, cuando estás pintando, perdón, para ahí. Si estás pintando aquí, no saltes acá. Ah, ok. Listo. Entonces, sigue, o sea, termina un área. Ok. Muy bien. Sí, ya sin darme cuenta, estoy viendo el sol donde está. Ajá, vamos a ir subiendo el color. Sí. Vamos a ir subiendo el color. Muy bien. Mira, ahora, cuando seca un poco, puedes tomar el pincel y vas a fundir, mira que los colores. Si estás pintando en esta área, no saltes acá. No, sigue tranquilo, sí. tómate tu tiempo. Mira. Vamos a empezar nuevamente aquí y le colocas blanco nuevamente y vuelves a humectar. Sigue, Simón. Ok. Eso sí, ahí vuelve a cantar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Bueno, técnicas para uno aprender a cantar. Retener en el diafragma. Sí, señor. Ajá. Usar la columna de aire completa, de abajo, y respirar con la barriga. Y respirar, ajá. Sí, tú sabes que eso es importante porque los pulmones son como unos triángulos. Listo. Si uno respira con el diafragma, o sea que el camarógrafo con esa barriga va a poder... Por lo general, ese es un buen factor. Tanque de oxígeno. Claro. No, sí, mientras más se llena la parte de abajo, me está mirando más aire agarra. Porque le está diciendo como sí. que está gordo. Para el medio, Miriam. Sí, sigue, eso. Ajá. Difuminando. Y como estás pintando, se llama la aplicación de la pintura, se llama Criss-Cross, que es la aplicación de la pintura en cruz. Oye, sigo esto, me voy a... Listo, sigue con el amarillo. Voy a irme a un spa. Ajá. A que me den un masaje Criss-Cross. Bueno, también. No, ahí ya, sigue acá. Ajá. No, ese color ya lo tienes que colocar un poco más abajo, ahí, okay. Ahí, para que suba. Despacio. Sin emocionarse mucho. Si tú cantas demasiado rápido, ¿qué pasa? Lo llaman reggaetón. Entonces está haciendo un reggaetón de pintura. No, mentira.
Yo lo dije. Entonces, bueno, Simón, mientras tú sigues emparejando y aplicando el amarillo, vamos en a una pausa que ya seguimos con Simón Díaz en el maravilloso mundo de la pintura. Criss-cross.